por favor, le pido que no nos pretenda tomar por pelo. Yo digo muy en serio. Estamos hablando muy en serio de esta cuestión, una cuestión muy importante. Usted quizás no pueda decir la verdad de lo que pretenden hacer, porque sabe que una irresponsabilidad están haciendo. Construir un sistema público de investigación es una labor de muchos años, de mucha inversión, de mucho esfuerzo. En cambio, destruir puede ser destruir incluso en un año. A ver si me puede contestar, en vez de irse por las ramas, por qué do año 2012 o 2013 se reduce o total de personal investigador de 22 a 14, y el total de personal doctor de 16 a 9. En un caso 36% de reducción, en otro 44%. Con eso me conformaría. Y mire, para que, abundando no argumento de que un personal, pues, creo que es un personal competente, con mucha experiencia, que no hay gente de todo tipo allí, escribí este escrito, dirigido a usted. Preocupaciones que se trataba la consejera de Medio Rural. 1. No inclusión do CIAN encargado en los contratos programa ni otras actuaciones de convenio asignado por la Junta de Galicia o Ministerio de Economía y Competitividad, gestionado por la Agencia Galega de Innovación. Asimismo, falta de información sobre cómo el Plan Galego de Investigación, Innovación y Crecimiento afectará al CIAN INCACAL. 2. Para un desenvolvimiento de INCACAL, tendente a su consolidación como ente público de investigación de la Consellería. No se abordó el desenvolvimiento de las competencias y capacidades do ente en toda la anterior legislatura. 3. Ausencia de interlocución con gestores responsables de área de investigación sagrada de la Consellería, que no se reunieron ni una sola vez con personal investigador. Nos consta que ni con los propios jefes de servicio para conocer de cerca, estudiar y avaliar las actividades desenvolvidas por INCACAL CIAN, propóndonos en casos oportunas medidas de mejora, así como para elaborar estrategias de adaptación y adecuación de las estructuras de investigación, incluidos materiales e humanos. Como consecuencia de anterior, observamos con preocupación que, a pesar de que un personal investigador y de apoyo incrementó su esfuerzo para mantener o algo científico o centro, las cuentas económicas con capacidad de investigadora de ciencia, que acá está bien, es de ser, y de verdad,